No, no. Ella es Claudia. Es que allá han dicho que Claudia. Este es Germán. Y yo soy German. Germán, exactamente. Así que muchas gracias. Hoy estamos transmitiendo porque producción ha encontrado tres preguntas, creo. ¿Tres nomás? Tres, sí, son tres. Mucho que inútil producción. No, pero tampoco vamos a estar respondiendo 20 preguntas, chicas, no. Sí, que se tres preguntas que me parece que vale polémicas. La pena responder. Son preguntas que vale la pena responder. O sea, las otras no valen la pena. No, pero no. O sea, tus preguntas no valen la pena. No son preguntas polémicas. Creemos que son preguntas que vale la pena responder y estar en coyuntura. Y digo que sí, respondamos estas preguntas, porque después como preguntas hay 10.000. Ya. ¿No ves qué? ¡Te has peinado! ¡Te has peluqueado! ¡Mira! ¿Qué que soy yo? ¿Qué? Oye, o sea, y no podías hacerlo antes de ir a Santa Cruz. Habitualmente no te peinas. Ah, cierto, recién se ha peluqueado. Quiero advertir de que, obviamente, esta transmisión va a ser de mucho bullying de estas dos en contra mía. O sea, eso es un hecho. ¿Por qué? Dale, sí, pues un bullying era malo. Te estamos diciendo que te ves bien. No, sí. Ay, estás peinado. Como jamás se peina el cornejo. Pero jamás se peina. Como habla, como anda ahí como motoquero sin casco. ¿Y a cuáles son las preguntas? Bueno, hay tres preguntas que vamos a responder. Ya. La primera. Todavía no hay que responder, ¿eh? Porque tenemos que llegar a una cantidad y empezamos a responder la Oye, pregunta. Oye, una pregunta. Espera, Iván, un ratito. La gente nos está preguntando porque miramos allá arriba. Es que ahí hay otra, cámara. Hay que explicar de que ustedes se pueden ir a la transmisión de Facebook o también de YouTube, obviamente. Sí, señor. Sí, pero si nos estás viendo en TikTok, yo estoy mirando aquí, también allá, pero tenemos dos ojos. Y vamos a mostrar teta. Ya has mostrado. Ya, ahora sí, Iván. Listo. Dale. Decía, quiero agradecer a Jimenita Goitia desde Santa Cruz, nos fue a ver. Hola, Jimena. Santa Cruz. Y gracias por la pregunta, Jime. Y dice, ¿cómo hacen para no sentir cositas entre ustedes cuando tienen escenas fuertes, como cuando Claudia se sube encima de Germán en obra? Yo no, ni miro. Dice, no diga nada. La segunda pregunta que vamos a responder es Julio Badani desde Cochabamba, que dice, ¿qué siempre tiene este feo de Germán? Bueno, no me ofendes, hermano, mentira, te jodé. sí, pues feito angeladito. ¿Qué siempre tiene el feo de Germán para que mujeres tan lindas se peleen por él? Si alguien me puede explicar, dice poniendo un lentecito así. ¿Dale? Así que Julito, Dani, vamos a contestar esa pregunta. Y bueno, la tercera pregunta es de Mónica Llusco, desde La Paz. La Chimo y la Gaby se odian de verdad. Eso se notó en todas sus transmisiones desde Santa Cruz. Listo. Empezamos a responder cómo hacemos, cómo estamos en esta materia, chicos. ¿Cuánto estamos? No saben por qué. ¿Con cuántos estamos? Estás tratando de poner... Aquí estamos con 638. Aquí estamos con 646. 646, una locura, ¿eh? Vamos a llegar a 1000. Vamos a llegar a 1000, carajo. Empezamos a responder las preguntas. Gracias a todos. Ahora, quiero aclarar una cosa, ¿eh? ¿Qué? O sea, hay, obviamente, como la Pau dice, hay muchísimas preguntas, pero bueno, escogimos estas tres, no al azar, sino que me parece que son tres preguntas que pueden, de alguna manera, detonar un tópico interesante en esta transmisión. Ya, ok. Ya estamos monitoreando. Pero es TikTok eso. O es, no, este es Facebook. Estamos muy en Facebook. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Qué mal que estamos en Facebook? A la mierda que estamos en Facebook. 302 personas en Facebook me están viendo. Pero ya unidos. ¡Al pedo! ¡Compartan, carajo! Ya unidos hacemos como 1000. ¿Eh? Otras 300 en el manual. O sea, como 1500. El otro día llegamos a 1000 en una sola de las plataformas. Sí, verdad. Eso lo logré mostrando la teta yo, para que vean que las tetas del hombre venden más. Así que hoy muestro teta entonces, señoras y señores. Dale, empezamos a responder. Todavía no, quieren decir algo, solamente decirles que esta noche a la medianoche empieza a venderse en boletería virtual, no en el teatro, porque eso no. Esta noche a las 0 horas arranca la venta de las entradas para nuestras funciones en La Paz, digamos, pero no de soporte. Hoy a las 0. A las 0 horas. O sea, mañana a las 0 horas. Sí. Hoy a las 12 de la noche. A mí me suena muy confuso. Claro, es mañana o esta noche. Ya, hoy 12 de la noche, medianoche, midnight, ahí.
Exactamente. No será de la noche. Se abre boletería virtual. Yeah. El manual de la mala conducta.com. Ojo, que tenemos solamente dos funciones nada más. Son solamente dos funciones las que vamos a hacer esta noche. El 19 y el 20, el martes y el miércoles. Martes, es que muchos se confunden y me decía ayer, cuando estaba comentando con unos amigos, y me decía, les decía 19, 20, sábado y domingo. Y yo, no, es entre semana. Es entre semana. Martes. Y miércoles. Claro, porque dicen que ya diciembre ya no tiene sábados ni domingos, ya todo es solo un fin de semana largo. Es una locura total. Sí. ¿Perfecto? Ya. Bueno, empezamos a responder la primera pregunta. Sí, empecemos una vez. Repetí, ya me olvidé. ¿Cuál era la primera? ¿Eh? ¿Cuál era la primera? No repito. ¿Cómo hacen, Jimena Goitia desde Santa Cruz, cómo hacen para no sentir cositas entre ustedes cuando tienen escenas fuertes? Como cuando Claudia se sube encima de Germán en la obra. Me imagino que se está refiriendo en la parte donde la Claudia se enoja y se monta encima de Germán como queriendo forzar un momento erótico. Y claro, Germán se asusta por la violencia de esa huevada, y evidentemente nada, porque Claudia está reclamando, digamos, la misma intensidad sexual. Ya, pero no es spoilers. Bueno. Ya. Un poco, ese tú responde, yo luego respondo. ¿Aquí sí. Tú responde de tu postura. Bueno, está bien. No. Yo digo, Jimenita querida, es que esto lo hacemos de forma tan mecánica, porque la escena que viste en la obra, lo hemos ensayado, pero así, 10.000 veces, ¿me entiendes? Nada. Sí. Y en cada ensayo, entonces ya es pues mecánico, ya es mecánico. Aparte de, claro, con la Chimo, actuamos hace más de 10 años, ¿me entiendes? Entonces, hemos tenido escenas incluso mucho más fuertes, sí. ¿No? Hemos tenido escenas hasta de cama, ¿te acuerdas cuando nos metíamos debajo de la... Claro. Y fingíamos sexo. Claro, ese era más fuerte. Y estaba en Benidorm, Estinilla. Claro. Y en las épocas de cuando tenía 22, y estaba 23 soltera. Años, ¿eh? Y yo estaba soltera. Soltera la Emilia, 22 años, estaba pero exuberante la nena. Entonces yo creo que es la costumbre... ¿Qué te está queriendo decir? Amiga, nada. Yo no sé, pero... Oye, ¿qué me te púa? ¿Qué? Estoy hablando con ella. Así es la Pau. Lo que pasa es que yo leo entre líneas. Digo yo. Y estaba soltera, yo creo. Entonces, hemos tenido escenas más fuertes. Entonces, de mi parte, quiero decir que es una cuestión totalmente mecánica, ¿no? O sea, ya no es... Que no sientes. No, pues nada, porque lo hemos hecho tantas veces, que no. Es difícil, evidentemente, ¿no? Aún reconociendo que la Chinito Sala es una mujer muy linda y todo. Gracias, amigo. Pero, nena, por favor, no voy a decir algo obvio, ¿no? O sea, es muy linda la Chimo. Pero, a ver, hacemos teatro hace mucho tiempo, o sea, no, básicamente, ¿no? O sea, pasa nada, pues. No. Ya, ahora déjale hablar a la Chimo. ¡Me callo! ¡Está bien! ¡Habla mi chica! ¡Son tremendas! A ver, mi postura como Claudia, si bien esa escena no es que sea fuerte, como Iván dijo, no es una de las escenas más fuertes que hemos realizado, pero el hecho ya de actuar tantos años, es como que yo la veo a Iván con boobies y él me ve con otra cosita. O sea, somos hermanos, es como sí, que claro. No pasa nada, pues no, o sea, Iván, digamos, me puede tocar el brazo y es como si me tocara un perrito, digamos, ¿no? Así, ay, papito, digamos, así. Perrito, qué comparación. No es que era amigo. No, también me gusta, un perrito tierno. Tierno, sí. Claro. Un criollito. Pero obviamente, ¿no? Obviamente no hay ningún, y aparte, es muy importante aclarar, toda actuación que nosotros hacemos ya tiene una postura dentro del acting, ¿no? Claro. O sea, cuando yo me subo, no es que me siento en él, sino hay una técnica, ¿no? Mis rodillas son las que prácticamente están en el sofá. Y ¿no? Aunque hubiera, digamos, algún tipo de roce, no pasa nada. Yo he exigido muchas veces de que sí o sí tiene que haber un besito por ahí. Y no, es muy incómodo. Yo, no, porque como para mí no lo sería, ¿no? Pero obviamente Iván me dice, no, es que hay que un man, no sé qué, bueno, ya está ahí. Y él sí, es el escritor, claro, el productor, el director. Imagínate, yo tengo que besar a la esposa de mi amigo, no es necesario, entonces no es nada necesario. Podemos hablar de sexo, podemos hablar de muchas cosas, escenificamos cosas muy fuertes, creo que yo, pero llegar a ese nivel, nada, ¿no? Entonces, porque... Paula dice lo suyo, dale.
A ver, lo que pasa porque es que... contigo tenemos también un par de escenas de mucha cercanía. Lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un problema en nuestro medio y siempre voy a enfatizar en ello. Tenemos un problema que no tenemos industria de... No tenemos industria ni siquiera de teatro, sí, habiendo tantas compañías de teatro en nuestro medio. No solamente en La Paz, sino en Cochabamba, en Santa Cruz. ¡Exactamente! Es una cantidad increíble de compañías de teatro y café concert y stand-up que hay. Pero el problema es que la gente se cree que las personas que están viendo en escenario... es decir, los personajes que están viendo el escenario son las personas y no es así, no es así, por más que se les deshaga la fantasía, no es así, lo que ustedes están viendo es actuación. Entonces, como dice Rachimo, todas las cosas se marcan, se hacen dos, tres, cuatro veces y además se le tiene que, el artista tiene que descargar toda su psiquis de persona en pos del papel. Entonces sí, es un trabajo que de pronto la gente que no lo conoce no lo entiende, pero que uno lo tiene que hacer así. Yo que soy bailarina, por ejemplo, al momento que me tocaba bailar desde muy chiquitita con un partner, igual el ballet clásico es muy de te levantan, de agarrar cuerpos, te hacen, exacto. Que cuando te levantan del poto, exacto, porque te levantan de la nalga. De muchos lugares las apoyaturas. Entonces uno no está apoyaturas. Uno no está en el papel de persona, de mujer, ¿no es cierto? No, está en el papel que le toca. Si estoy bailando el cisne, el lago de los cisnes, soy el cisne, no soy Paola. Exacto. No, si estoy en el papel de Gabriela con mi trajecito de mucama, soy Gabriela. Exacto. Soy Gabriela, la esposa de Germán. Claudia es la amante de Germán. Y en eso están, pero no es la persona. Y eso es lo que tenemos que desconectar un poquito, porque nosotros no tenemos ningún problema. La verdad es que los tres, a Dios bendito, gracias, no tenemos problemas familiares, de pareja por esto, pero la gente sí. Y de pronto la gente se crea cosas en la cabeza que no existen. Y también una de las grandes preguntas, Pau, era decir, ¿cómo reaccionan sus parejas? ¿No? Que lo habíamos tocado. Ya lo hemos hablado muchísimo. Sí, pero es un proceso. Esta obra de teatro, más bien, este tipo de teatro no se podría hacer con actores que tengan problemas o fisuras de pareja. Exacto. Si tienes una pareja media celosota, tóxica. Si tienes una pareja media toxicona, ¿me entiendes? Sería difícil. Tendríamos que buscar otras actrices, otras, ¿me entiendes? Porque si no, porque el soporte más importante de todo tu trabajo, cualquiera que sea este, ¿qué es el soporte? Tu familia. Uh-huh. Claro. Si tus sábanas están bien, tu dormitorio está bien, si tu dormitorio está bien, la casa está bien y, por su consiguiente, sí, tu casa. Lo importante es que no pasa nada. Porque nosotros, ¿sabes? En esto del teatro, de verdad lo digo, en vestuario y todo, nosotros vamos a actuar, chicas, en teatros donde no había vestuario, por ejemplo. Sí, y eso... Y nos toca eso, vernos a veces en calzones. Y eso le pasa a todo el mundo. No, les pasa a los modelos, les pasa a los bailarines, les pasa a los actores, les pasa músicos, a todos, igual, a los músicos. Oh, es así. Dentro del show business es así. Y la verdad es que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Entre nosotros no pasa nada. No, ¿no? Pasa nada. No vamos a poner a todas las manos tapando portadas. Oye, respondamos a mi amigo Julio Badán y entonces la segunda pregunta. ¿Qué siempre tiene este feo de Germán para que mujeres tan lindas... Hermosas. Bueno, mujeres tan lindas se peleen por él. Si alguien me puede explicar, le pone el lentecito, el amigo. Así que a Julito Badani, pues nada. ¿Qué podríamos decir? No sé qué le tendrían que ver a Germán, digamos, ¿no? Al personaje como tal. A ver, hermana, plata no tiene. No, tampoco es que podrían, no es Germán, es un tipo clase media. Ya estamos hablando. No, pero me están jodiendo. Están inventando al personaje también. Entonces, no puede ser, pues, buen tipo, compañera, porque me está engañando a mí y a vos igual, o sea, descarado. No, a mí no me engaña. No, pero... Yo sé la realidad. Claro, pero... ¿Tiene buen físico? No, Alfredo. ¿Tiene auto? Es buen chavo. Sí, pero... No cuesta mucho. ¿Te deja usarlo? Al menos yo sí. No, a mí no. O sea, lo utilizo de otra forma, digamos. Claro, yo lo manejo. Entonces, ¿qué le estamos viendo? Nada, pues. Vámonos. ¡Nos culpa, Tiare! A la mierda, sí, todo termina lésbico esto. Claro.
Porque si te das cuenta, no tiene. Oye, sí, en realidad, ¿qué tenemos? ¿Qué carajo le viene al Germán? No, pues yo digo, lo que pasa es que él es que. Yo represento. Las obras y los libretos. Yo le presto la fachada al Germán, o sea, está bien ahí, pero no hay mucho. Pero primero la fachada al Germán. Yo lo que quisiera decir, chicas, corríjanme si estoy equivocado, por favor. Siempre hay un roto para un descosido. Sí, no siempre el atractivo físico es el que importa realmente. Sí. Si bien es, digamos, es lo primero que uno ve, es digamos, la primera gran carnada que tiene el estuche femenino masculino, ¿no? El atractivo masculino principalmente a veces pasa por otro lado, ¿no? Pasa por otro lado. Por eso ves, digamos, mujeres muy lindas al lado de tipos que de repente no son agraciados, no califican estéticamente hablando. O viceversa. Pero cuando lo conoces a la persona, tiene una personalidad absolutamente magnética, digamos, ¿no? Dices, wow. Y hasta una mujer se... Pero, hermana, ¿nunca se enamoró con alguien o sea, no tan agraciado? Sí, claro que sí. Yo también. Sí. Sí. ¿No? Y te preguntas, ¿qué le veo? ¿Qué le veo? ¿O qué le vi? Claro. ¿Qué le he visto? Cuando es tu ex, dices... ¿Qué le veía? Sabes que ya no te importa cuando ya lo ves feo, ¿no? Ya lo has superado cuando ya lo ves feo. Claramente, ni Gabriela ni Claudia están en ese lugar. Todavía. Están todavía embaucadas por el encantador de serpientes que es Germán. Porque podría ser también que todos son sorivos, todo lo que quiera Germán. Pero no están tomando en cuenta que posiblemente, chicas, Germán tenga otros talentos. De repente es una fiera en la cama, por ejemplo, que es una de las cosas... Que puede ser, te pregunto a vos, porque no. Pero posiblemente es una. Porque, ¿por qué Gabriela se aferra tanto a un Germán así? Porque qué flojera volver a empezar de nuevo. No, ay, no. O sea, se conforma la idea. No. A ver. No. Lo que pasa es que es así. Yo no sé, pues tendrías que volver a los orígenes de cómo Gabriela claro. Y Germán será. Bueno, aunque lo hacemos en la obra. En el cuando deje de doler, ¿no es cierto? Yeah. Bueno, más allá de por qué te enamores de una persona, yo pienso que una relación larga como la que tienen Germán y Gabriela, que tienen 23 años de casados, realmente pues uno sopesa, ¿no? Claro. Y dice, ay, es mi proyecto de pareja, mi proyecto de vida, mi proyecto de familia, y hay muchas cosas que pesan más que otras, quizás, ¿no? Claro. Me pongo en la psicología de ella. Y a cierta edad, Iván, a cierta edad, ya esas cosas no importan. Hay muchas, exacto, eso que dice, hay algunas quizás cosas que no importan. Quizás a los 20 y tantos, ¿no es cierto? El aspecto sea, digamos, más determinante. El aspecto puede ser más determinante. Yo no quiero llegar a ese mi matrimonio. ¿Qué le ha dicho Claudia? ¿Qué le ha dicho Claudia para disputarse a un Germán así de media tablita? Dime. Lo que pasa es que en realidad Claudia está enamorada de Gabriela. Entonces tengo que llegar a ti. Pero ya lo he dicho antes, nena. Ya, eso me va. Oye, ¿podría ser? ¿Por qué no? El final de todo. Claro. ¿No? Se enganchan las dos. Claro. Y el que mal queda cagado. Exacto. Listo, la diabla. Por infiel. Y ahí sí, de hecho. Ahí sí hay besos. ¡Oye, no! ¡Y ya nos besamos! ¿Dónde? Se han besado. ¿Cuándo? Se han besado. No me acuerdo. En el bailando nos besamos, en un acoreo. ¡Ah, la mierda! ¿Hay beso entre ustedes? ¿Sí? No me acuerdo. Ay, ¿no te acuerdas? No significaba nada para ti. Listo, a la mierda. Te mandó al carajo. Sí. No representaste nada. Tus labios a la mierda. Más bien, chao. Porque si no estábamos... Por ahí me hubiera enamorado. Claro. Más bien, me acuerdo. No, quiero cerrar el tema diciendo que, de verdad que... Me siento afortunado de tener estas dos bellezas, mujeres espectaculares. No, fantástico. Mis compañeras son divinas realmente. No solamente cómo se ven, sino cómo son. Y eso es fantástico. Ahora, para cerrar este temita, de verdad, el atractivo físico, uno de los atractivos físicos de una persona es la apariencia. Pero es una. Quizás la más importante, la más llegadora, la más pegadora es la imagen. Pero no es la única forma, no es la única manera. Entonces, posiblemente, Germán tenga otro tipo de encantos, ¿no?
Y además recuerden de que personas pueden seguir juntas no solamente por amor. A veces la codependencia. Codependencia, ahí está, la que tú puede, lo has dicho. Tú la lo que has puede dicho. Unir a una pareja. Sí, tú lo has dicho. No necesariamente el amor. La codependencia, claro. La decisión. Entonces, entre, ¿la qué? La decisión. Sí, claro. Y, oigan, chicos, a ver, y una pregunta. Pero, ustedes que ya van más años casados, ¿no? Sí. Me están dando a entender de que dentro de un matrimonio ya de 15 o 20 y tantos años, o sea, es como que si la persona te es infiel o algo, ya aguantas, digamos, porque no te queda por tu familia. Lo que pasa es que sopesas. Sopesas y lo que... O sea, pones en una balanza. Pones en una balanza. Y lo que a los 20 o 30 años o a los 5 años de casados puede ser determinante para la ruptura, a los 20 ya no tanto. Ya no tanto, claro. Claro, ya entonces no es como que ya las está prioridades con... cambian, los momentos cambian, las personas cambian. Entonces, cuéntame. No es lo mismo un matrimonio de 25 años, 30, 35 años que un matrimonio de 5, ¿no? Las cosas cambian, valores son distintos, claro. La vida cambia. Y además el mismo proyecto cambia. Claro. A ver, yo digo, a los 60 años, ponte a los 60 años... Que ambos estén cerca, los 60, más arriba, más abajo, qué sé yo, finalmente dices, pucha, quiero envejecer contigo, porque ¿quién me va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de mi salud, claro. de mis claro. trámites, ¿me entiendes? Es otro tipo de dependencia que tú generas claro. para con tu pareja, ¿no? En cambio, a los casi 50, si tu pareja te es infiel, es como que decir, pucha, ya ni modo. De repente te va a doler igual, pero tal vez no va a ser tan determinante para una ruptura. Es que los motivos son diferentes, igual cuando tienes 20 años de matrimonio que cuando tienes 30, que cuando tienes 3 años de matrimonio. O sea, ¿nunca lo vas a dejar? Eso determina, por eso te digo, te engañas, claro. Te dice que me va a dejar, no, lo va a hacer. Ya, está mamando. Vamos. El otro día vi algo muy, muy, muy interesante y ¿qué? Quizás explique un poquito, digamos, cuando yo te pego acá, por ejemplo, Chimo, te pego acá, te digo, sí. Hola Chimo, y tienes una herida acá. Sí. Oye, ¿qué te pasa? Te duele, ¿entiendes? ¿Yo te lastimé? No. No, la herida ya la tenías. Sí. ¿Y qué? ¿Te entiende? La herida ya la tenías. Sí. Entonces, cuando alguien te hace algo, a ti te duele más de la cuenta, es porque la herida ya estaba existente ahí. Si, por ejemplo, el tema de la infidelidad carnal para ti es absolutamente determinante. Sí, totalmente. Exacto. O sea, en mi relación de casi 7 claro, años. Exacto. O sea, si yo sé que Diego me fue infiel, chao, lo dejo. Perfecto. Pero eso cambiaría si yo tuviera 20 años de matrimonio. Pero posiblemente, porque las cosas cambian. Solo eso quería saber, compañeros, nada más, para ver si sigo con mi matrimonio. Es que cuando alguien te dice una cosa, por ejemplo, te dice, hola gordita, ¿qué? Y tú te emputas, mal, ¿qué te pasa? Insolente, atrevido, gorda, tu abuela. Y el otro... No, perdón, no quería ofenderte. ¿Cómo no? Fue con cariño. Claro, pero ¿por qué te dolió? Porque hay una herida en ti. Sí, que tal vez porque no está te pegó nada. Una herida. Claro. Es como lo mismo que pegarte acá. Yo no sabía que te dolía ahí. Te pegué. Ya ¡au! Gritaste. Ya entendí, Iván. Ya, next. ¿Se entiende? Tercera pregunta. Dale. Mónica Yusko dice, la Chimo y la Gaby se odian de verdad. Eso se notó. En todas sus transmisiones desde Santa Cruz. ¡Ah, ese silencio, eh! ¡Epa, ese silencio! Pero opina pues ahora tú. ¿Alguien quiere que diga algo? ¡Claro! Tú comienzas luego nosotros. Hubo un arranque no muy amable dentro del elenco, evidentemente, por cositas que ahora ya no importan. Así que bueno, me parece que el viaje a Santa Cruz terminó por afinar esas cosas... que eran pequeñeces, ridiculeces, y nada más. Y me parece que el viaje a Santa Cruz terminó por borrar esas pequeñeces y nada más, punto, ¿no? Yo en parte no digo nada más, ¿no? ¡Ay, mierda! ¡Pero qué silencio, chica! ¡Digan algo! A ver, yo personalmente... Que tengan cuidado con lo que dicen. Ya, ¿qué? ¿Tú estás diciendo? A veces la gente juzga, mediante una fotografía o una transmisión,
Pero no sabe lo que atrás de esa transmisión ha conllevado algo, o ha habido algo, o el mismo cansancio, o puede ser el clima, o el calor, o algo que una persona pueda llegar a tener. No siempre va a ser contra la Paola. Puede ser que ese día justo yo haya discutido con mi marido, digamos, ¿no? Y estoy pues con mi mierda revuelta, ¿no? Y, no sé, Iván llegó tarde a la grabación, hipotéticamente, digo. No es que haya pasado, ¿no? No, que Iván diga, ay, no, chicas, ya no vamos a grabar. Entonces, obviamente, pues, te pone de mal humor. No es que haya pasado. Para nada, ¿no? Y obviamente, ya estamos con una cara que tal vez no sea la más favorable, ¿no? Y pasa eso, y lo malinterpreta. Eso sí pasó. Sí. Mira, a ver, yo creo que hay que decir que volver a ser las dos lindas compañeras que eran siempre, porque siempre lo han sido amigas de mucho tiempo. Añadas, y hemos hecho giras juntos con El Fantasma de mi Ex. Sí, claro. Hemos visitado, girado el país con... No, y el Manual de la Mala Conducta también. El Manual de la Mala Conducta. Con eso hemos comenzado. Pero El Fantasma de mi Ex éramos un trío. Un trío, claro. Un trío actoral, evidentemente. Sí. Oye, entonces, ahí... Por favor, o sea, eran pues uña y mugre, culo y calzón. Entonces, hay un problema, tampoco, porque yo no le dejaba que me empierne una vez. En su... O sea, la Pau no quería dormir conmigo. No. Eso no es de Me manos. hace frío, yo le decía, pedite otro edredón, porque no me lo sucre. Querían empiernársela. No, ella quería. ¿Tú querías que ella venga a tu cama? No, para ella quería venir no, a la mía. No, a ver, lo que pasa... Carajo, es que al comienzo... estábamos acostumbrados a compartir cuartos, sí. ¿No? Eso no es que Iván nos imponía, sino que nosotros decimos, no, pero somos la, no sé, en el caso de la Paola Licela, la Paola Medina, y mi persona, compartíamos un cuarto. Compartíamos un cuarto y habían tres camas. Entonces, cuando la Pao ingresó al teatro, o sea, fue lo mismo. Al elenco, ¿no? Comenzamos y fuimos a Sucre y habían dos camas. Evidentemente, la cama de dos plazas se lo agarró Estimilla. Y a mí me tocó una cama de una plaza. ¿Ya? Y Milla tenía todas las colchas, todo eso. Y estaba pues apenas y digo, Pau, me está haciendo frío. Y dice, pedite colcha. Y no me puedo ir a tu cama, es de dos plazas. No, entonces, eso no es de hermanos. Y se pidió otro adresado porque a mi cama... Entonces, desde ahora, porque la Pau tal vez tiene más exigencias, y es verdad, y está bien, y se permite, desde ahora ya cada uno tiene su cuarto, y a mí no me gusta. ¿No te gusta qué? Estar sola. ¿Ah, no te gusta? No, me deprimo. No, pero no vas a venir a mi cama. Entonces, con el clan Chemas. Chemas. Genial. No. Hay mucha afinidad. Permítanme decirles algo. Uno de los comentarios que leí además decía, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Olvídense de eso. ¿Saben qué? Deconstruyen eso. Sí, pero... No, también. No, amiga, no es así, ¿saben? Tristemente nos han acostumbrado a eso, a las mujeres y a los hombres. A las mujeres nos han puesto un chip de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y la. Tratan de ver una rivalidad donde no existe. Tratan de ver una relación donde no existe. Tratan de ver una, una afinidad. Tipo de relación. Donde no existe. Entonces, ese es el problema. No, las mujeres no nos peleamos por ser mujeres, no competimos solamente por ser mujeres. Yo pienso que más bien es todo lo contrario. Realmente... nos damos la mano, nos apoyamos y todo eso. Hay que quitarle esa mirada. Muy idealizado, pero eso, ¿no? Hay que quitarle esa mirada masculina, de verdad. Y nosotras tenemos que quitarle esa mirada masculina al hecho de que por ser mujeres, ay, qué lindas, y se deben pelear por lindas, por talentosas, por caderonas. ¿O quién no tiene más poto? Realmente no. O sea, realmente no pasa eso. Como dice la Chimo, a veces uno puede estar molesto consigo mismo, puede tener una diarrea, puede estar en sus días. Exacto, ¿no es cierto? Y se enoja con el mundo. Entonces, no es eso. Siempre hemos sido amigas. Yo siempre lo he dicho a la Chimito y yo hemos sido amigas antes incluso de compartir el tema este de la actuación. ¿Cuántos años tiene Nico? 18. Son 18 años de edad. Claro, 18 años. Entonces, no es que pasa por ahí. Y no hay rivalidad. Si en los papeles yo interpreto a la esposa
y Chimo interpreta al amante, pues ambas se odiarán y es lógico, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, Iván? Recibimos, eso es lógico, pero... Recién hemos subido una foto, bueno, yo subí una foto de 100 bolivianos, dice, y estamos las dos, ¿no ven? Nos vamos a sacar una foto, te he etiquetado. Y hay he recibido mensajes así, dice, pero ¿por qué estás con la Claudia? Sí, o sea, la gente se ¿no? Pero piensa que por ser esposa y amante en el teatro, tenemos que odiarnos. Entonces, en por eso yo les pido, de verdad les pido, y a las mujeres les pido eso, quítense esa mirada. Esta es una mirada masculina que nos han impuesto. Y eso hay que quitarlo. Ahora ya va a salir con este, la cachorra de Galindo. Van a decir, sí, soy la cachorra de Galindo. No, en absoluto. ¿Sabes qué? Yo creo que en realidad, si yo apoyaría un poquito lo que dices, que quisiera apoyar. Ya, yo no opino ya. Creo que las personas tienen conflictos con otras personas por sus características de personas. De repente poco tiene que ver el sexo que tengan estas dos personas, ¿me entiendes? O sea, si una persona va a tener un conflicto con otra persona, no es por el sexo. Sí, tal vez es por las diferencias. Una mujer tiene que ser enemiga, sí, eso sí, definitivamente me parece que no. Pero un ser humano tiene problemas con otro ser humano porque... por sus flaquezas, sus cosas. Por diferencias, formas de pensar. De repente poco tiene que ver con el tema de que sean las dos mujeres. Por eso te digo, te digo que esa frase. No, por eso estoy de acuerdo. La mujer es el peor enemigo de los. Ya, es una frase de hace 80 años, machista. A mí no me parece. Es de hace 100 años. A mí no me parece que tú le digas a eso mirada masculina, como responsabilizando al hombre de esa percepción. Es una mirada masculina porque la sociedad es patriarcal. No te estoy diciendo estamos a ti. Estamos entrando en otra materia. Ya sé que no te gusta. Es mejor abundar en lo que nos une que en lo que nos separa. Ya. Porque hay formas de ver que definitivamente somos diametrales, entonces mejor abundemos en lo que nos une, porque esa es la mejor forma de vivir. Sí, ¿no? De la pregunta a la respuesta, en realidad, no. Podemos tener nuestras diferencias como cualquier persona. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con Iván, digamos, ¿no? Pero ya ni modo, lo acepto. Bueno, muchas cosas de que no estoy de acuerdo con pero Paola. Pero tendrán que aceptar también, chicas, siendo honestas realmente, de que volver a trabajar juntas no ha sido fácil. Para nada. Ah, bueno. Entonces, eso es admitir pero eso es que normal. Realmente había un mambo. Pero eso es que normal. No sé qué carajo era. Había un mambo y eso se notaba y la gente lo ha preguntado. Entonces, volver a encontrarse y engranar otra vez no ha sido fácil. Punto. Pero ahora, qué bueno, ¿no? Ya todo va bien. Ya, como tú digas. Dale. Ah, como yo digo. Next. esa era la tercera, ¿no? Esa era la tercera y la última. Ah. Oye, nos están mandando saludos de Camiri, de Valle Grande. Oye, un gracias. Antofagasta. Tierra hermosa. Dale. Bueno, abrazo para todos, muchas gracias. Vamos a leer todos los mensajes, realmente lo vamos a hacer. Y vamos a ver si nos dejan uno. Y de estos mensajes y de estas preguntas, seguramente la siguiente semana podemos hacer otra transmisión para absorber algunas de las dudas suyas también. Por lo pronto, esta noche a las 0 horas o 12 de la noche. ¿De dónde? Desde Tangamandapio. Ay, la familia de Don Jaimito, qué lindo. Ajá, gracias, Tangamandapio. Vamos a estar esta noche, vamos a vender las entradas. A partir de las 0 horas. Ojo, hay solo dos funciones, nada más, la función del martes 19 y la función del miércoles 20. Son solamente dos funciones y porque son días de semana, de repente el asunto este de hacer una nueva o una función extra, pero este va a ser muy complicado, ¿no? Así que... apresúrense. Esta oye, noche, 12 de la noche. Sí, la verdad es que desde ayer ya la gente estaba preguntando, decía, quiero ya comprar y entraron a la página, todavía no está actualizada, así que hoy 00 ya pueden comprar y adquirir sus entradas de forma digital y como dice Iván, cómprenlo ya nomás porque se puede tener. Exactamente, así que nada, nos vemos. Con esta nueva obra, es nueva obra. Sí, señor. Te amo, pero no te soporto. En el alto, el 2024 estamos en el alto. En enero. Ah, en enero. Fecha. Atención el alto, porque ¿qué fecha de enero estamos, Clau? Por favor, ¿qué fecha de enero? Nos vamos despidiendo ¿En qué lugar será la función? En el Teatro Municipal. Exactamente. Para toda la gente que pregunta cuándo en La Paz, en el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal estaremos el 19 y el 20 y en la Ciudad del Alto vamos a estar la tercera semana de enero. Del 19 al 22. ¿19 al 22 de enero?
al 22 de enero. ¿En el Alto? En el Alto. 19, 20, 21 y 22. 4 días. En el cuatro Teatro días. Raúl Salmón de la Barra, en el Alto. Así que nada. Ivancho, Ivancho, están preguntando si va a haber función, o sea, si bien van a ser 2 días, ¿va a haber función de tanda y matiné? No, no, es lo que acabo de decir. Solo una función. Porque... Claro, es una función. O sea, solo son dos funciones. Dale. Así que entonces, hay que apurarse. Oye, yo pienso que... ¿Qué estás pidiendo? No, nada. Solamente estaba actualizando. Yo pienso que es mejor... pagar, porque hay un plusito, ¿no? Hay unos cuantos bolivianitos que Tres bolivianos. Es mejor que ir a hacer filas, que ir a comprar de revendedor. O que te quedes sin entrada. De verdad. Sí, ahí, puedes escoger, la butaca y todo. Y vas a ver a estas dos, o sea, dos rorras, la esposa y la amante. Sí, pero no, en una historia que no es que abunde en lo malo. No, para nada. Es una historia muy divertida. Lo primero que queremos es que te diviertas muchísimo, que rías harto, pero también pues es una historia que habla sobre, las malas gestiones de la emocionalidad, sí. ¿Me entiendes? Oye, dice, ¿en qué escena se chasquean? En ninguna. No, ninguna. No se cruzan. No, en realidad, No digamos nada. Así pueden ir a ver. Expectativa, ¿no? Claro. Ustedes no se encuentran nunca. Nunca, no. Solamente que... Son divertidas escenas de la vida conyugal, ¿no? ¿Cuánto dura la función? Intermedios de stand-up. 2 horas. Intermedios de stand-up. 2 horas, 2 horas 15 máximo, ¿no? Sí. Así que bueno. Ya, nos vamos. Chao. Chao. Nos vamos. Germán, vamos. Guiño, si estás en peligro. Chao. Bye.